Hello everyone! Here we are again reacting to Lucifer season 5. This is episode 5 and you don't get to hear what scene it is or what's going on. You're just gonna have to try and guess. You have been very, very bad at guessing before. And I didn't say it, this is Lissy, which you all probably already knew. I'm here with Raquel. Hi. And yes, you've been very, very wrong. It's been very, very amusing. Very amusing for us. But yes, from here on out, you might think you know what we will be reacting to or what our expressions will be reacting to certain things. So I just want you to keep in mind that we know that you think you know. So we are doing all we can to A, not pick the scenes you're expecting, and B, not so much temporary reactions, because some reactions cannot be tempered, but being very, very smart about what we're picking. So keep that in mind. It's a mind game between the two of us and you guys. And we'll see when the season comes out, which is going to be soon, if you can sort of guess what we were reacting to. If not, we will tell you. We promise. Okay. No more explanation. Here we go. 3, 2, 1. I got it. It's Arthur. He is a really, like, let me be vain for a minute. He is a really handsome man. He has a good point about all the storylines this season. You will love him too. It's such a well-done thing script-wise. Like, this whole thing, how it advances the story is very well done. It's a good explanation about all this plot. Sorry, it is. No, don't worry. And it is. It really is. I love this part. It's like epiphany. The world. The first time I watched it, I remember having the exact same face, making the exact same face. I was like, when there's like a light bulb. You're like, wow, like a cartoon character in a light bulb goes off. Mind and you're blowing. Like, I'm getting now. It's a very good surprise phase, too. It's like A-plus acting. Very good acting. Very good acting. Yeah. This is Bethany is real, so... That's what we're talking about. I just want to hug both of them. Big right now. Hug for them. Both of them for different reasons. This part, this moment, these words. It is heartbreaking. Yes. This might be one of the most heartbreaking scenes in the season. But at the same time, it's beautiful, you know, the princess we are looking for. So it's so beautiful, but so heartbreaking at the same time. You can feel so many things with this. So yes, we've said that a couple of times, that the actors are so good that you're feeling their emotions. They face so all the emotions you can feel too. So I think this is like we watched it a few times, but this is a definite tears moment that we're watching. Like definite first time I watched this moment, I teared up. I'm like, not so that I'm immune now. I'm just. It is. Crying on me too, because it's so many things I can't say right now, because I think it's a damn shame that there's no way this actor could get a nomination for anything with how well she did It's unfair, because you know you have this magic and. This scene is like
one of the best of the whole season. I agree, but I have a very particular logistics question that I can't ask. But how is that there? Like, how? Like, why don't they explain things like that to us? I don't want to have to fill in the blanks. I want explanation to you. Explain it to me. This episode is a big one. A really big one. I mean, I know we've said 6 is our favorite, but I'm changing my mind now. 5 might be my favorite. This scene is like all you are expecting to happen. I don't know how many times I see this 6 scene, like 3, 4, 5. Anyway. But I mean, I have rewatched the whole thing like 4 or 5. I love the internal realizations. Like, wait, no. Oh. That's a bit challenging. And it's so hard as an actor to do all of that and without words. Because you have to act out the entire process in your like your face. Your voice, your face. It's like so everything. This moment always gets me a little bit emotional because, yes, I'm emotional. We have to shut up now so we can watch. We're sorry, but we have to. Yes, like, perfect way to do that. And the shot, the way the shot is the directing of it, it's just very good. Looking amazing. The thing, and the song. Looking amazing. The song. The song that's playing. Oh my God. Okay, so that's it. I'm serious right now. Oh, serious. That's episode 5. We are going to record this again in Spanish, so you're going to see the Spanish recording in a little bit. We're reacting to the same scene. It's just that since we are recording it again, and there might be some different commentary, so I would suggest you also check that out. And that's it. See you later. Bye. Hola a todos. Aquí estamos de nuevo Lizzie y yo, video reaccionando al episodio 5 de la temporada 5 de Lucifer. Bueno, ya sabéis cómo va esto, lo hemos hecho antes en inglés, ahora en español. Sabéis que pueden en español pueden haber algunos comentarios un poco diferentes o tal, así que recomendamos ver las dos versiones para coger un poquito de pistas. Hasta ahora habéis estado un poquito desacertados en vuestras teorías sobre aquí estamos video reaccionando. Cada vez se va haciendo un poquito más difícil, tanto para vosotros como para nosotras, para no dar demasiado de qué hablar, para que no sea tan obvio sobre qué estamos hablando. Entonces, bueno, este es un episodio que es uno de los mejores, creo que Liz y yo estamos de acuerdo en esto, es de los mejores de la temporada. Y, bueno, no podemos decir nada más, pero os va a encantar. Ahora vamos a darle al play en 3, 2, 1. Wow, es que me encanta este personaje, muchísimo más que en temporadas anteriores, ¿eh? A mí me ha encantado todo lo que han hecho con el personaje de esta temporada, pero además, para ser un poquito aquí, pero qué guapo. Es que no sé, han hecho una evolución tremenda con este personaje desde la season 1 y esta temporada tiene muy buenos momentos. En todas las tramas tiene momentos, vamos, mágicos. Y ahora esta parte... es que esta parte es genial. Entonces, Liz y yo estamos aquí como pangueleando. Claro, hemos...
Llega el momento de la epifanía, esta tanto que ha dado tanto que hablar, que lo pusimos en la foto de Spoiler Without Context y aquí estamos, aquí está la epifanía. La verdad es que como esta es una conversación que hemos tenido fuera del video, cuando podemos realmente hablar de lo que está pasando, pero es muy bueno. Es otro de esos momentos que yo digo, ah, mira, que sí son más inteligentes que yo los escritores, cómo amo eso. Sí. Me encanta. Cada detalle, han cuidado cada pequeño detalle. Entonces, me encanta que me sorprendan, me encanta. Me sorprenden muchísimo con la forma de hacer las cosas, la aplicación, muy buena aplicación. Pero en especial me encanta que me sorprendan de una manera que después tú dices, ah, sí, eso tiene sentido. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Esa es la mejor sorpresa. Yo no tenía esta idea. O incluso es mejor la idea que ellos han tenido que de lo que tú esperabas, de lo que tú pensabas, que podría pasar. Claro, porque uno como fanático va haciendo teorías y siempre es divertidísimo cuando ellos sacan una que es mejor que la que tú tenías, porque ya tú te creías que la tuya era la idiota. Era ella lo mejor. Este momento es súper triste. Yo creo que esta es una de las escenas más tristes en toda la temporada. Sí. Como, a la misma vez, como hemos dicho en inglés, es muy triste, pero muy bonito. Porque aquí el verdadero significado de la amistad se muestra clarísimamente. Y es como, realmente lo sientes, ¿sabes? Es muy, muy, muy... Aunque bonito. Te quieras poner a llorar, a la misma vez estás como medio sonriendo. Yo en esta escena, la primera vez que lo vi, lloré. Que, bueno. Además, ella misma está llorando. Me llenaron los ojitos de lágrimas, así. Es decir, que no voy a llorar, voy a llorar, pero yo soy bien llorona, así que... Yo también. Yo soy súper, súper llorona. Que no estamos llorando ahora porque esta es como la sexta vez que lo vemos. Sí, no, pero... Que no hay que llorar. Ustedes, la primera, llorarán. Sí. Esto me encanta porque es súper sentido. ¿No? ¿Y la actuación? Los actores son súper buenos, sí. Muy buenos. Mira, esto lo dije en inglés. O sea, no estoy diciendo nada porque no puedo decir, pero... ¿Por qué no me...? Tú sabes lo que estoy diciendo. ¿Por qué no hay una explicación sobre este tema grandote en el medio de... De todo el capítulo. Y yo sé que es una tontería, pero a mí esas tonterías me gustan saberlas, entenderlas. Como que me hagan un web series de pequeños, de 5 minutos. ¿Cómo tal personaje reaccionó a esto? ¿Cómo resolvieron esto? Un esquema, un pequeño esquema. Está. Una explicación, todo lo que quiero. Es muy fácil. Las caras. Es que todo se muestra. La escena tiene diálogo, tiene palabras, pero la mayoría de cosas se muestran en lo que nos dicen. En la expresión, los ojos, la voz, la cara. Una pregunta que no tiene nada que ver casi con la escena, pero ¿qué estarán tomando los actores cuando nosotros pues los vemos? Pues ¿por qué? Pueden tomar alcohol, pero se parece, porque el color es idéntico. Exactamente, tiene que ser alguna combinación de algo, no puede ser disque jugo de manzana ni nada así tan... Tiene que ser algo que... Pero también tienen que hacer algo que sepa bien, no sé por qué. Porque lo están tragando. Estoy compensando para que, porque es que esto no quiero reaccionar. Es que esto. Es que yo no sé cuántas veces he visto este tema, pero todas, cada una de las veces, me he emocionado. Mira, yo he dicho que el episodio 6 es mi favorito varias veces. Pero ahora estoy viendo de nuevo el episodio 5, casi que voy a cambiar de opinión, ¿ok? Este episodio se queda como tan cerca. Cada vez que hacemos uno de estos videos, noto una pequeña cosa en la actuación que no había notado antes, y eso que lo he visto varias veces. ¿Cómo es?
No puedo decir nada. Pero... ¿Pero en la toma? Es preciosa la forma de, no sé, de grabarlo, ¿verdad? Y ahora... Cuando salga la temporada... Se ve un reflejo, no podemos decir... Cuando salga la temporada, que me hagan un GIF de esta escena. Sí. Pero rápido. De ese reflejo, ¿verdad? Ese reflejo que sí, se sí, ve sí, en esa... Pero rápido, que me lo hagan rápido porque lo necesito. Lo necesito. Y alguien me lo pone, por favor, mándenmelo en Twitter porque lo necesito. Y a ustedes van a saber fácilmente de qué estoy hablando. Sí. En cuanto lo veáis, lo vais a saber. Este ha sido un poquito más complicado, como hemos dicho. Ya ha acabado ya la videoreacción porque ya está, todo está dicho. Y bueno, este ha sido un poquito más complicado de videoreaccionar. Como habéis visto, hemos hecho un poquito de tiempo porque se me iba a ser tan obvio que no podía hacer tanto. Entonces estamos deseando leer vuestras teorías. Y bueno, pues nos vemos la próxima vez. Adiós. Adiós.